estaba principiando carrera y eran para los últimos años. Pero entrar a una clase de salmón era realmente, sí, eso, abrir las pupilas. Hay una relación impresionante entre el poder y la arquitectura que se produce. ¿Sí? Uno puede hablar de la arquitectura fascista, de la arquitectura absolutista, como es todo este cuento de Versalles. Y, si no es porque existe un rey solo, no existe Versalles. El ego de Luis XIV hizo que esa vaina fuera posible. Calculo que me quedan 5 años de vida. Entonces, os vi sentado pensando bien qué voy a hacer, qué he hecho y cómo es la vaina. Pues la intención era que se produjera algo así, tener un espacio que no te sintieras solo, a pesar de que no había nadie. Es una cosa que yo quise y creo que la conseguí. Eso está en tantas cosas al tiempo. Puede ser también influencia de don Arturo Longas. Y esa relación que tenía mi papá con don Arturo y que nos llevó a ver sus obras, pues él construyó su casa en esa época e iba a mi casa mucho. Hizo la casa nuestra en Medellín, hizo la de Padua, la casa de campo. Entonces eso le va creando ahí a uno una atmósfera, ¿no? No de imitación, sino de curiosidad y de por qué este señor tan inteligente resolvió volverse arquitecto. Descubrí que había un tipo que se llamaba Frank Lloyd Wright. ¡Qué cosa! Y eso no se lo mencionaba, ¿no? Ni Bruno Violi, ni nadie lo mencionaba. Y entonces dije, llegué a la casa y le dije a Lía, este es el sitio más lindo que usted se puede imaginar, pero no tiene agua, no tiene teléfono, el acceso es dificilísimo, todo esto. Pero venga y verá, vamos a verlo. Fuimos a verlo. Sí, es este. Y entonces ese es un poquito como, si dijéramos, un pequeño testamento arquitectónico. Después de escribir esos ladrillazos, como lenguaje y métodos en la arquitectura, que eso no los entendía nadie, de pronto en algún momento aterricé. Y tal vez fue, ahora que caigo en cuenta, el hecho de escribir columna de revista o de periódico que me obligó a eso. Porque si uno escribía algo muy confuso, le devolvían el artículo y decía, mire, eso no lo entiende nadie, póngalo en lenguaje común. Sí. Los periodistas son muy, muy duros en eso, los editores sobre todo, son muy duros en eso. Pero entonces la experiencia de escribir ya también es que ahora en cierta medida me conocen más como escritor que como otra cosa. Hay canciones para trabar, canciones para remar, ¿no? Canciones para... Y las de trabajo, esta era famosísima porque era una canción muy extraña, que a veces decían, no, eso tiene que ser flamenco. Pero no era flamenco, era el canto hecho aquí mismo. Que uno, el que iba dirigiéndola, porque los hombres cogían la manojo de trigo y lo cortaban con la voz, ¿no? Luego con una de las espigas que hacían un nudito así,
lo ponían al lado, o dejaban la manoja ahí, la mujer iba atrás haciendo los manojos. Luego quedaban los granos de trigo, y por la tarde ya no era con horqueta, una horqueta de madera, que se aventaba y se tiraba al aire, y entonces el viento llevaba el tamo, caía el trigo, caía el grano, caía el grano. A partir del Renacimiento, lo que lleva firma es un asunto individual. Y quizá eso sea una especie de retoma de que el arte no tiene por qué tener una firma y valer por eso, sino que es la obra de uno. Punto. ¿Trabajo de cuántos años? No, tampoco mucho. Es que esto es porque lo condensé en forma de libro. Ajá. Pues yo tengo pues páginas enteras de estas cosas. La música africana. Tengo algunos africanos que me parece una música de una hermosura absoluta. Bueno, es que de todas partes. Música turca, por ejemplo, y no conseguí yo alguna de esa música cuando estuve en Turquía, ¿ah? Que hay una música excelente. Tengo que decirle a la Peralita que me lo consiga. ¿Ah? Sí, me gusta la música. Yo vivo sola y entonces de golpe estoy aquí leyendo y me soy yo oyendo música, o no leo y me soy yo solito oyendo música. Bueno, a mí no me discriminaron, yo entro como franchute. Me hablaban en francés, con esta cara de latina que yo tengo yo. ¡Ay, no, qué plato! A mí me daba pena, pues, allá porque la gente le preguntó no mucho, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo es las culturas precolombinas? Pues, vaina, yo no tenía ni idea, ¿no? Y saber que yo sí sabía muchas cosas europeas, ¿no? Desde la época, pues allá de Babilonia para adelante. Y no tenía ni idea yo quiénes eran los aztecas, ni los chiptas, ni los mayas, ni nadie. Entonces, yo lo veía como una dominación cultural, ¿cierto? Decía uno, claro, esto nos pasa a nosotros, es porque todo nos viene de allá, no solamente pues la técnica, sino también la cultura. Entonces nosotros estamos estudiando siempre la cultura de ellos. Entonces hay que estudiar la nuestra.